¿Qué más? ¿Cómo están? Bienvenidos a la review del manga 356 de Black Clover, que si bien en esta ocasión no estuvo tan explosivo, creo que nos prepara la antesala de una gran pelea entre Lucius y Yuno. Y es que sí, aunque esté titulado Lucius vs. Yuno, no es más que el principio de esta pelea que se avecina y que parecerá épica. Aunque como ya lo he expuesto en varios shorts y en varios videos, siento que Yuno pues se lo va a cargar zampifias. Y es que espero no ser el único en ver que Lucius solo está jugando con él. Pero antes de continuar la cama, no olvides dejar tu like, tus comentarios, tus opiniones allá abajo en los comentarios. Además de suscribirte y darle click a la campanita para no perderte ningún video, ya que pues la mayoría de gente que ve mis videos no está suscrita. Pasando de eso, sí, un manga corto, muy conciso en lo que quieren darnos a entender, la antesala del apocalipsis. Yuno vs Lucius, donde pues Yuno hace gala de su poder y realmente nos deja en claro que él es el más perrón ahí. Soy el más perrón aquí. Pero no quiero dejar de lado, primero que nada, la verdad sobre estos ángeles. Y es que al parecer eran humanos que pues no eran muy poderosos mágicamente hablando, y es por eso que Morris los convirtió en estos ángeles de destrucción masiva. Así que este manga no hace más que confirmar que Morris es una persona horrible, nefasta y que sinceramente merece ir al infierno. Ahora hablemos sobre el otro tema, que es obviamente precisamente Yuno y este nuevo hechizo Neverland. Increíble, poderoso, épico. Realmente fue asombroso la manera en que lo presentó. El poderío que ahora demuestra, pues no por nada tiene el nivel de un capitán. Creo que las referencias estuvieron geniales, algo que realmente Yuno nos demuestra pues una vez más porque es un genio. Y pues también esto como se ve, ¿no? Que en cuanto más se estrecha la relación entre Yuno y Belle, pues ella se va desarrollando, y no estoy hablando precisamente del poder. Y esto realmente, como les digo, es el tema central, el cómo Yuno presenta su nuevo poder, esta mano que pues yo creo que todavía tiene más secretos por demostrarnos. Quizás un nuevo hechizo, quizás, no sé, sea el último sacrificio de Yuno, el contrato con Belle completamente. Esa mano me recuerda mucho a Asta cuando hizo su contrato con Lee. Que aquí también hay que hablar de cómo Yuno se gana el respeto de todos. Creo que este también es un paso importante en su camino hacia ser rey mago. Aunque, no sé, pero acá entre nos siento que no va a llegar. Sí, Team Asta. Pero ahora sí, centrémonos en lo que para mí es el clímax y lo más importante. El primer vistazo a la pelea entre Lucius y Yuno, donde Yuno pues no se acobarda. Él piensa que obviamente pues va a salir ganando, pero Lucius, repito, solo está jugando con él. Es por eso que de verdad siento que nuestro Vegeta mágico va a valer más. Y es que pues aquí tiene que intervenir mucho el guión. Ya también hablaré sobre lo que yo pienso que pueda pasar ahorita con, no sé, si aún piensan introducir a la mamá de Asta, a Lisita, que llegue y sea ella quien pues derrote a Yuno. Atento a los shorts para que no te lo pierdas. Y es que precisamente aquí es donde vemos este pequeño vistazo a la confrontación, donde pues Lucius francamente le dice que su magia nació para hacerle frente a él, pero él no se ve preocupado. Seguramente ya vio varios futuros y sabe cómo neutralizarlos. Aquí nuevamente entra lo de Lisita, quizás ella sea la encargada de eso, porque Lucius no va a llenarse las manos de polvo con escoria. Aunque Yuno, la verdad es que se le ha rifado de verdad todo un badass, y pues demostrando este hechizo que es increíble, ¿no? Realmente también puede manipular un poco el tiempo y el espacio, no solo dándole un poder increíble a él y haciendo una entrada impactante y épica, sino también ayudando a todos los demás. Y es que pues mejora sus capacidades mágicas. Es así como debería verse un rey mago. Es como Julius en algún momento se veía. Así que yo me quedo con esto. Realmente me enchinó la piel al leerlo. Y es precisamente donde aquí termina todo. Yuno demostrándole que obviamente no lo va a hacer menos, y asestándole lo que parece ser un golpe, que realmente no creo que le haya dado. O probablemente sea como un jaja, lograste golpearme, por eso te reconozco, pero ahora prueba mi poder. Y es que hasta ahora no hemos podido ver más allá del poder de Lucius. No hemos visto el poder demoníaco que él tiene ahora purificado y que lo hace tan poderoso. Así que Nakamas, yo me quedo con esta imagen increíble, como Yuno logra golpear al parecer a Lucius. Realmente impactante. Fue algo increíble la manera en que cierran este episodio. Lástima que pues la próxima semana no tendremos manga. Eso es lo malo, se toman un descanso nuevamente. Aunque bueno, Tabata ya nos había acostumbrado pues precisamente a no dejarnos sin manga, pero sabíamos que iban a llegar las pausas porque así estaba pactado. Pero nada más, esta es la review, esta es mi opinión. Realmente me encantó.
Creo que no hubo manera más épica de empezar a presentar esta pelea, porque tanto Lucio se ve súper sobrado en confianza, como Juno también está confiado en que en su nuevo poder va a lograr pues vengar a sus amigos y también pues salvar el reino y obviamente estar un paso más de ser el rey mago. Aunque obviamente pues sabemos que, como les digo, yo estoy casi seguro que lo van a aplastar porque él es la única esperanza que ahora tiene el reino. Al menos si es que Julius no sabe que Asta sigue vivo. Así que con esta imagen nos quedamos, nakamas. Espero que les haya gustado esta review. Esta es mi opinión. Yo los leo ahí abajo en los comentarios. Obviamente también no olviden dejar su like, suscribirse y activar las notificaciones si es que no quieren perderse ningún video. Síganme en todas mis redes sociales. Aparecen en la pantalla. También los links están abajo ya en la descripción para estar más en contacto. Y bueno, pues no perderse de nada de contenido de este proyecto. Por el momento, en esta ocasión yo soy Greenberry Owl Mike y los veo en el siguiente video. Juno se lució, hay que admitirlo, pero sabemos que algo malo va a pasar. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? ¡Vaya, nakamas! ¡Espíritu de Zephyr!